Y pues seguimos acá grabando un video más para el canal Soy Chapín, para todo el público del canal Soy Chapín, bienvenidos sean. Amigos, como dije en el video del programa estudiantil que tuve o que está por ejecutarse, que nosotros como canal pues no íbamos a realizar algo navideño, sino que íbamos a estar más enfocados en el programa de estudio. Entonces, para las personas que deseen colaborar con alguna familia, ya sea enviarles algo, tamales o lo que ustedes quieran enviarles, ya sea para este 24 de diciembre o para el 31 de diciembre, pues estamos aquí gustosos para servirles en estas entregas de épocas navideñas, de días finales del 2023. Así es, el día de hoy pues yo vengo de parte de Francisco el Mexicano, venimos a visitar a Doña Melisa. Ustedes saben de que Francisco el Mexicano pues es el suscriptor que ha colaborado con Melisa durante mucho tiempo y pues el día de hoy quiso enviar una ayuda para ellos. Va a ser una sorpresa, aún no saben lo que les traemos, Doña Melisa ni siquiera se lo imagina, solo les llamamos para que ellos se alistaran, que se bañaran, porque los vamos a llevar de compras. Así que quédense hasta el final del video para que vean qué es lo que envió Francisco el Mexicano y por supuesto para ver la reacción de los niños y de Doña Melisa. Vamos a subir porque la casa está en la cima, en la punta del cerro. Así que nos espera una subida grande. Bueno, no es nada. Ni sentí cuando subí. No creo. La otra vez se agarró de ese palo Alfonso. Hizo así. ¿Cómo le hizo Alfonso? ¿Cómo le hizo? ¿Cuándo es? ¿Qué doña Melisa? Ah, que no. Ah, pero no venía sin nada. Bien, traía una, ¿cómo se llama? Una caja. No me acuerdo qué traía, pero. No traía nada. No. Bien. Yo me traje así. Ya se cansó. No creo. Ay, estamos faltos de ejercicio. Y sí, este 2024. Con todo. Con todo para hacer ejercicio. El 2020. Dice Raúl de que él comenzó a salir, dice, a hacer ejercicio. Pero como ahora pusieron muchos túmulos, ya no puede salir, dice. Era la excusa. En el 2023 para mí fue de calentamiento. Bye. Y ahorita vengo ya bien se caliente. cansó. Y el 2024 ahí se va a ver el resultado. Ajá. Va. Esperen el cambio. Hágale así. Ahorita se miran los resultados para el 24. Es imposible. Ahorita no va. Se puede. Ya en Frega. Enero, imposible no. ¿Cómo dijo? Que no se metan cosas negativas. Ajá. Solo positivas. Solo positivas. Porque si le conectas cosas negativas o decís no podés, tu mente o tu cerebro va a encontrar la forma de no poder hacerlo. Pero si decís si otro puede, yo puedo también, tu mente va a encontrar la forma de hacerlo. Es como con este frío, no me quiero levantar. En la cabeza, ¿verdad? Ah. Para la cara, un montón de leña. Oye, chica, doña Meli. Yo digo que, ¿cómo hizo para entrar tanto? ¿Cómo hizo usted? Ahí, los patojos. ¿Y usted? Ajá. ¿Y dónde la consiguieron? Mi patojo. ¿De lo que nos contaba aquella vez? No. Ajá. Sí, de lo mismo. ¿De la ulera? Sí, de la ulera. Ja. La madre. ¿Y quién es Raja? El Anthony. El Anthony. Sí, lo que ayuda, ¿eh? Anthony Raja. Héctor, como el Héctor está yendo a ayudar a un muchacho, entonces Anthony se queda en la casa y la raja. Y la raja él la colocó porque la carriada sí fue entre todos. Ajá. Bien ordenada. Bueno, ahorita no está lloviendo mucho, ¿va? No, ahorita ya no. Ya se calma una vez. Sí, pues. Pero así como esta leña, mi Ameli, sería bueno que la percharan allá, mire. Porque ahí algo de sol le pega, se ve que está entre húmeda, ¿va? Es que llovió 2 días casualmente, que el día que las trajeron no la pudimos encontrar porque llovió. Entonces sí, le pues. Cayeron 2 aguaceros a la niñita.
Sí. Pero aquí como cuando amanece, lo que da primero es el sol y así está. Secando. Ah, lo primero que da aquí es el sol. Ajá. Sí, pues, el sol de la mañana, qué fuerte. Ajá. Quema, quema. Somos bien fuertes. Ahí está. La solecito. Bueno, doña Meli, ¿y sus otros hijos usted? Héctor anda en el monte. Ajá. Y el Anthony está algo maldito. Ah, ¿qué tiene? Dolor de cuerpo y diarrea. Ah, está dando ahorita. Ajá. Ahí está. ¿Y si se lo lleva, pues? No, por la diarrea no puede salir. Ajá, por la diarrea no puede salir. Yo pienso que es mejor que esté en casa porque uno así. No. Un pañal desechable. Un pañal desechable. ¿Qué tal si se para? Pues así estamos todos parados porque. A nivel. Bueno, al menos que yo sale un trocito, ¿va? Aquí hay una silla. Aquí hay un trozo. ¿Ah? No, porque igual si vos te sentás. Ahí hay otro trozo. Ya tapando. Y chiquito y así no. Se va a ir de lado. No va a alcanzar. Ajá. Tiene que estar firme. Otra mesa. Otra mesa. Otra mesa. Fíjese, doña Melissa, que yo vengo de parte de Francisco, el mexicano. Usted sabe quién es Francisco el mexicano, ¿va? Sí. No, ¿dónde va? Vale, di privilegio estar en medio. Ajá. ¿Dónde sabes? Ya, ya no hay aquí hacer, doña Meli. Bien escuchado, Francisco. El mexicano. Vaya, siéntese porque me dio silla. Sí. Ay, no, 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 no. Se va a parar en la silla. Ahí va para acá. Lo que pasa es que como me dio silla, se tiene que sentar. Yo le dije, párese porque yo no tenía silla, ¿va? Pasa en la misma estatura. Exacto, sí, porque si, y si el no. Y el no... gato me puso así también pasando. Sí, ya me voy a salir así. Está bien, mira. Francisco el mexicano le manda este mensaje. Uy. ¿Cuándo quisiera yo que me enviaran un mensaje así? No te mandan, pero Chen. Escuche, no, escuche atentamente lo que le manda decir. Y dice lo siguiente. Hola, Melissa. Vaya. Hola, dígale. Ajá, hola. Así ve, sí, hola, Francisco. Porque, ajá, porque él está... Respóndale. Hola. Escuche de nuevo. Hola, Melissa. Hola, Francisco. Tiene que decir usted, ¿ve? Otra vez. El mensaje que él envió lo voy a leer yo, pero es como que si él se lo estuviera diciendo. Uh-huh. Ajá. Un, dos, tres. Hola, Melissa. Hola, Francisco, ¿cómo le va? Hey. Dice, te saludo con todo mi cariño, dejándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Son mis mejores deseos, los quiero mucho a todos. Pues ahí, muchas gracias a don Francisco, igual estaba pensando en eso el día de ayer, estaba lavando, dije yo, vinieron con eso de la luz y ni siquiera le dije a don Francisco feliz Navidad y saber si van a venir en estos días. Bueno, entonces acercarle a la cámara porque ella le quiere expresar algunas palabras a don Francisco el mexicano. Pues, pero déjame terminar antes. Vaya. Ajá. Voy a dejar un punto primero y después continúo. Pero luego dice, próspero año nuevo, son mis mejores deseos, los quiero mucho a todos. ¿Cuánto les dice Francisco el mexicano? Ajá. ¿Ya? Ya. Pues agradeciéndole siempre a don Francisco y ahí sí que de todo corazón, también deseándole a él feliz Navidad, próspero año nuevo y yo pensé que no iba a poder hacer esas, decirle esas palabras porque dije yo, los muchachos van a venir después de todas esas fechas y como siempre don Francisco ahí sorprendiéndolo a uno. El día de hoy yo me iba a ir con mi venta cuando me llamaron que ustedes iban para acá. Entonces es algo sorprendente y yo me siento muy agradecida, muy contenta con don Francisco igual. Con mucho cariño le mando saludos, que sea Dios que lo guarde a él y a su familia. Y un abrazo fuerte en que sea, a la distancia va, porque ahí sí que él solo me ve a través de cámaras. Pero ahí sí que muy agradecida con don Francisco y con el grupo entero y también aquí con don Charlie porque por medio de él le llega la ayuda, va. Entonces, pues, bendiciones para don Francisco y... con mucho cariño, un saludo de ahí, que Dios me lo guarde a él y a su familia donde él se encuentre. Siempre agradeciéndole por el apoyo que él me ha dado y diciéndole muchos más años de vida a él también, vaya a su familia. Gracias y bendiciones para él. Entonces, Francisco el mexicano le envió
le envió este dinerito. Mire, doña Meli, se lo voy a entregar. Aquí hay 200, 400, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 60 y 65. Serían 4,368 hexales. Ahorita le saco yo los ¿qué? 3 hexales más, ¿va? Entonces, sí. Francisco el Mexicano envió la cantidad de 4,668. ¿Ven? 4,668. Entonces, también me dijo que agarrara 300 quetzales que va a servir para cubrir los gastos de combustible. En eso lo vamos a ocupar el día de hoy. Así es, entonces Francisco el Mexicano me regaló 300 quetzales y pues me dijo de que con este dinero pues lo invirtiéramos en las compras de, en este caso, los estrenos navideños para toda la familia, para todos sus hijos e hijas, y para Melissa también. Dice, ajá, escuchen, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues nos vamos a ir de compras. No sé qué dice doña Melissa. Yo, pues le doy gracias a Francisco el Mexicano por haberme enviado a mí también a ocupar en el combustible del carrito, que es nuestra herramienta de trabajo para que todos estos proyectos se puedan gestionar de una manera rápida. Entonces, Francisco, muchísimas gracias por el dinero que me has regalado a mí. Y pues gracias por la confianza en Mr. Charlie y por seguir ayudando a doña Melissa. Y ahora sí, pues le damos el tiempito a Melissa por si quiere agregar algo. Quizás las niñas también desean agregar algunas palabras, pues les damos el tiempito igual. Hagan tener estreno. Pues yo muy agradecida con don Francisco, ya que no me esperaba esto el día de hoy, va. Y hasta me quedo sorprendida porque yo estaba aquí, iba a comprar, pero excepto no me alcanzaba para todos. Y yo, si compro para mí, no voy a poder comprar para las niñas, decía yo, entonces no sé qué hacer. Así es. Y gracias a Dios y a don Francisco, pues el día de hoy nos vamos con el grupo entero y vamos a ir a escoger lo que son nuestros estrenos. Y siempre gracias a don Francisco, gracias a Dios, también hace un año pues yo pude comprarle a las niñas también un estreno. Y ahora nuevamente, entonces ahí sí que me quedo sorprendida y agradecida con él. Y aquí adelante también agradeciéndole a don Charlie, va, que como dice él, el carro es una herramienta de trabajo, va. Y ahí también agradeciéndole a don Francisco que ha mandado para lo que es la gasolina del carro. Entonces, así esas son mis palabras. Y primero Dios, entre un momento estarán viendo qué es lo que vamos a ir a comprar con el boteo. Y amigos y doña Melissa, les digo, quédense pendientes de los otros videos, porque aparte de los estrenos hay una sorpresa más que se va a comprar con ese dinero, pero en su momento se lo vamos a decir a doña Melissa y a ustedes también. Sí, caña Meli, es una sorpresa. ¿Y la niña? Es una sorpresa. ¿Quieren decir algo? Sí, o no. Es que yo quiero mucho a Francisco porque él me ha mandado lo que yo quiero. Ya va a llorar.
¡Qué felicidad! ¿Qué deseabas comprar, nena? Abrazar a Capulín. Nena. Ya está feliz porque no. Estás contenta. Y más que uno cuando está pequeño se emociona con la ropita que le digan que va a estrenar. Y como en este caso, ¿verdad? No tiene doña Melisa para toda la familia. Y como decía ella, de que, por ejemplo, que si a veces se estrena solo uno, pues el otro llora, ¿verdad? Y en esta situación de que ellas están pequeñas, pues hacen berrinche. Y eso pues hace como que aquella tristeza también, ¿verdad? Para ellos. A doña Meli se le salen las lágrimas también. Al ver la felicidad de sus hijas, ¿verdad? Sí, de ver a las nenas. Porque a pesar de que ella es chiquita, pero siempre lleva en mente el nombre de don Francisco. Y ahorita que ella da gracias, a mí se me dan las lágrimas porque veo los ojitos de mi nena llorosos. Y las dos están llorando. Y más en estas épocas navideñas, ¿va? Sí. Todavía antenoche yo les compré una bolsita de chiltepito y les dije yo primero Dios, el viernes voy a ir a comprarles mal. Como la emoción de uno de niño es quemar cuenta, para ese día. Y ahí sí que yo me siento contenta y se me van mis lágrimas porque a pesar de que mi nena es chiquita, pues ella siempre ha agradecido a don Francisco. Ajá, el otro día me estaba diciendo, yo quiero una mi bicicleta, me dice. Siempre cuando le enfoquen y le digan a que le salió don Francisco, saluden, amigo, porque ustedes ya tienen un año de conocer al grupo entero, tienen que ser más amables, le digo yo a ellas, platicar y hablar en cámara. En confianza. Yo siempre les he dicho a ella, y pues ahorita me sorprende mi nena, porque a pesar de que ella es chiquita, para ella es un angelito, todavía no sabe qué es todo en la vida, pero sin embargo ella es agradecida y ve todas las bendiciones que llegan aquí a la casa y todo se lo debemos a don Francisco y a Dios porque es Dios el que le ha tocado el corazón de él. Yo a veces me pongo a pensar que ha sido como un ángel, como dice, como un ángel terrenal que Dios le ha tocado su corazón a él y él prometió y él está cumpliendo porque me sigue apoyando económicamente. Entonces ahí sí que y le daré mayor arrojo porque de ver que mis nenas están contentas, pues que nos vamos a ir de compras y ahí sí que sorpresa, tal sorpresa, porque no nos esperábamos esto el día de hoy. Sí, están llorando. Ahí sí, las, vamos, buena las tres están llorando. No llores. Oh, ahí va para los puentes cuando se estrenen. Sí, hoy sí voy a. Yo ya hace días tenía ganas de comprarme un par de tenis. ¿Tenis? Ajá, un par de tenis. Caña, Meli. Nos vamos. ¡Ah, ya se quiere ir! Ahora ella me espera que nosotros le digamos lo que ella. ¡Vamos! Porque si no, ella va ya cuando lleguemos al pueblo, ya no va para nosotros. Ya no va. Vámonos, ya vámonos. Algunas cosas. Venimos, doña Reina.